Tenemos que seguir informando de lo que ocurre en el país y el mundo. Los titulares de BLM Noticias. Decide desde poner un proyecto de granizadas, por decirlo así, hasta la venta de comida. Ministro de Gobernación confirma que fue autorizado el ingreso de 5 carpas a cárcel Mariscal Zavala, donde se ubican detenidos por el caso cooptación del Estado. Eso nos va a permitir generar un espacio, el cual le vamos a proponer al juez Gálvez que lo valore para poder recluir ahí a las personas que están en Mariscal Zavala. Pero y debido al problema de hacinamiento en cárcel Mariscal Zavala, autoridades no descartan traslado de reos a otras cárceles del país. Tribunal de Instancia Penal sentencia a 2 personas halladas culpables por el caso de otorgamiento de plazas fantasmas dentro del Congreso de la República. Más información, cierre de mina El Tambor podría provocar demanda al Estado guatemalteco por daños y perjuicios a empresa minera. Además, sube precio de gas propano, inconformidad en la población. Hoy el hashtag está hablando sobre el aumento del gas. Noticias internacionales. We've reached a milestone. Vemos a Hillary Clinton que se impone en las primarias de Nueva Jersey y se postula como la primera mujer en luchar por la primera magistratura de Estados Unidos. En más noticias le comentamos que los peruanos siguen sin saber quién va a presidir el país en los próximos años. La diferencia es muy pequeña entre ambos candidatos. Y tal y como lo acabamos de analizar en las noticias deportivas, destacamos los últimos movimientos realizados en el Deportivo Comunicaciones. Además, noticias de fútbol internacional, hablando de una nueva jornada en la Copa América. Y Colombia pasa a la siguiente fase, celebran los colombianos. Le comentamos además qué sucede con las estrellas de carne y hueso y aparentemente Will Smith será un personaje muy importante en el sepelio de Mohamed Ali. Beyoncé recibe el premio Ícono de la Moda 2016. Detalles en instantes con los espectáculos, pero a esta hora rapidito nos vamos a ver qué pasa con las temperaturas. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. El cielo está bastante brumoso y cubierto esta mañana en la ciudad capital. Eso podría indicar temperaturas un poco altas, pero vamos a ver qué es lo que nos comenta Lorraine. Adelante. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presenta. 6 de la mañana con 47 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede con respecto al clima. Y esta imagen satelital lo que nos muestra es esta primera depresión tropical en el Océano Pacífico denominada como IE, con vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora, que está provocando fuertes e intermitentes lluvias en el ingreso de humedad, en especial en el occidente y la costa sur de Guatemala, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Como podemos observar, está afectando precisamente la Boca Costa y el sur de nuestro país, pero también ingresa entonces en territorio mexicano esta tormenta llamada Colin. No se prevé mayor fortalecimiento. Compartimos también esta imagen del clima en la cual se muestran las inundaciones del río Icán Suchitepeques, causado por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas y que afectaron departamentos como San Marcos, Quetzaltenango, Chiquimula y Suchitepeques. Según la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red, la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra se mantiene, por lo que se recomienda estar muy atentos. Vamos a colocar en pantalla entonces más información con respecto al clima y esta mañana pues esperan tormentas eléctricas aisladas que darán paso a una tarde principalmente nublada con tormentas eléctricas probables. La temperatura máxima que se podría presentar para hoy sería de 23 grados centígrados con vientos del sur a oeste de 10 a 15 kilómetros por hora. La posibilidad de lluvia es alta, como se lo mencionaba anteriormente, con un 100%, y vemos entonces todo el territorio nacional, los cielos permanecen parcialmente nublados en su mayoría, con altas posibilidades de lluvia en la mayoría de los departamentos y una temperatura actual, de 18 grados centígrados. La mínima que podríamos tener bajaría solamente un grado a 17 grados centígrados y una humedad del 81% también, para que usted lo tome en consideración. Salga preparado de casa porque las lluvias siguen y persistirán el resto de la semana. 6 de la mañana con 48 minutos, tenemos que continuar con más.
Y nos vamos a las calles inmediatamente. Nuestro compañero Julio de León se encuentra listo entonces en un punto estratégico para poder brindarnos la información. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar? Te lo comentamos. Julio, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Bueno, volvemos en instantes, Julio. Ahora vamos a hablar nuevamente del tema central, de un tema importante, de un tema relevante, María René. El aumento del gas sigue preocupando y mucho. Está nuestra pregunta en redes sociales y tenemos que saber cifras también y estadísticas que nos hablan a lo claro lo que está pasando con el tema, ¿no? Exactamente, lo vamos a poner en pantalla para que todos ustedes sepan de lo que estamos hablando. Seguramente ya se habrán enterado y algunos de nosotros ya estamos sintiendo, sí, los efectos precisamente del aumento del gas. Ahorita los vamos a poner porque saben que desde noviembre del año pasado empezaban entonces estas denuncias ante la DIACO y la PDH de un aumento injustificado del gas propano. Ahora entonces nuevamente las empresas deciden alzar los precios y está generando polémica. Ahí lo tienen, miren, esto era antes. El tanque de 25 libras costaba 90 quetzales, ahora pasa a 105. El de 35 estaba situado a 126 y pasa a 147. Y el de 100 libras estaba colocado entre 179 quetzales y ahora los guatemaltecos tendrán que pagar 420 quetzales. Estos precios, según dicen muchos, no son justificados. Las empresas están diciendo precisamente que están alzando los precios de acuerdo al comportamiento de la economía y también del gas a nivel internacional, pero esto, dice el gobierno, no es así. El aumento que hemos percibido está entre 15 y 60 quetzales. Los distribuidores dicen, bueno, como hemos mencionado, regirse por el incremento a nivel internacional. El Ministerio de Energía y Minas está insistiendo que el alza es injustificada y la PDH ya investiga desde hace 7 meses las denuncias en torno al aumento injustificado del gas propano. Además, a través de las redes sociales, muchos guatemaltecos están pronunciando, ¿saben quién también al respecto? El presidente Jimmy Morales hablaba a través de sus redes sociales respecto al alza de los precios y esto era lo que decía al respecto. Aclaró que el gobierno de Guatemala no avala el aumento al gas propano. Y esto fue, dice, a través del Ministerio de Energía y Minas, que informa a los guatemaltecos que no entonces está realmente avalando el precio injustificado del gas propano. Se tomarán, entre otras medidas, un expediente administrativo a cada una de las envasadoras, se dicen, y se trasladará el caso a la DIACO para que inicie las acciones correspondientes. Además, se van a intensificar los controles de peso exacto de los cilindros y las investigaciones, bueno, van a continuar. Y él dice que van a seguir investigando a fondo y no van a dejar de tomar las medidas que la misma ley les permita. Es parte de lo que el presidente Jimmy Morales estaba diciendo a través de las redes sociales ayer respecto a el aumento del gas, y ya como mencionamos, muchos guatemaltecos lo están sintiendo. ¿Estará justificado o no este aumento? Son lo que las investigaciones están tratando de determinar. Ahí, como les mencionaba, el comunicado de Jim Morales a través de las redes sociales diciendo de que no estaba de acuerdo en cuanto al alza del gas propano. Bueno, se había dicho también que son las justificaciones porque los países del norte habían, por el invierno, se había incrementado el uso del gas y esto afectaba al mercado centroamericano, pero como tú dices, o sea, desde el año pasado que viene esta misma justificación y bueno, obviamente el clima cambia. El gobierno dice que no está, bueno, todos los sectores en realidad están asegurando que no hay un porqué, veíamos la gráfica y cómo sí ha aumentado y se ha incrementado rápidamente el tema. Pero tenemos una llamada justamente telefónica para poder ahondar un poquito en el tema. Más adelante vamos a tener esta llamada. Bueno. Vamos a estar hablando con la PDH, que justamente es la entidad que está empezando estas investigaciones, como mencionamos, desde hace 7 meses atrás, inicia con las investigaciones respecto al alza en el gas propano y nosotros más adelante nos estaremos entonces comunicando para saber qué es lo que va a proceder y claro, cómo van a llevar estas denuncias a la DIACO para que esta misma investigue y claro, proteja a los consumidores. Hay que denunciar, que eso es lo más importante y por eso la pregunta que estamos haciendo esta mañana. Queremos saber qué es lo que usted nos comenta, qué es lo que usted piensa en torno a este tema y tenemos ya entonces participación guatemalteca, Pedro. Exacto, ya hay participación, ya tenemos entonces algún porcentaje que usted mismo pues ha puesto ya en las redes sociales respecto a la pregunta. La colocamos en pantalla y la pregunta desde muy temprano era, ¿cree que es justificable el alza del precio del gas propano? Y teníamos un sí y un no. Y bueno, pues el sí es apenas un 4% y un 96%, eso quiere decir que la mayoría pues no está de acuerdo
con un no. Recuerda entonces que puede utilizar el hashtag BLM Gascaro y pues bueno, siempre hacer su voto a través de arroba botevisión-gtv y también sus comentarios a través de nuestro Facebook Viva la Mañana, guión medio, Guatevisión. Ahí vemos entonces un rotundo, ¿no? Un 96% y apenas un 4% que sí, que yo creo que este sí podría ser tal vez un no sabe, no responde, creo yo, ¿verdad? Exacto, podría ser, porque yo creo que muchos están en desacuerdo con el aumento. Exacto, pues eso es entonces. Gracias a la gente que ha participado esta mañana, así están las cosas, 6.50. Vamos a hacer una pausa muy rápido, vamos a seguir hablando de este tema. Gracias a usted que está preguntando y tenemos todavía una larga mañana por delante para seguir abordando temas. ¿Sí? Hacemos la pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, estas y otras noticias. Cuando volvamos en BLM Noticias, más información. Ministro de Gobernación confirma autorización del ingreso de carpas a Mariscal Zavala. Más noticias, diputados implementarán nuevas medidas para trabajadores del Congreso, dentro de las cuales destacan marcador de horarios de ingreso y egreso. Diputado Crespo renuncia a Comisión de Economía, sin embargo, continúa en el hemiciclo parlamentario, se ha ausentado de hace varios días, pero ahí sigue a pesar de todo lo que se dice de él. Hay más información en torno a nuestro tema del día. Sube el precio de carburantes. ¿Cuáles son los factores? Las cifras importantes se las presentamos. Y seguiremos hablando de otros temas. También hablaremos de una nueva disciplina, tiro, en la Copa del Mundo. En instantes. Sergio Reyes, de parte del equipo de producción de Viva la Mañana, y quiero decirte que si te levantaste hoy, levanta tu mirada al cielo, dale gracias a Dios, y siempre para adelante, para atrás, ni para agarrar el pulso. Éxitos. Universales, si vas seguro, estás tranquilo.